Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Vida de Mamá. Hoy vamos a hacer una receta de las mejores galletas de mantequilla de maní que hayan probado, y lo mejor de todo es que no tiene ni azúcares ni cosas agregadas que pueden hacer que sean un poquito no saludables. Este producto de Amore Beat se los recomiendo para esta receta, ya que es una mantequilla de maní 100% artesanal, sin conservantes, sin azúcares agregadas, 100% mantequilla de maní, que es lo que queremos. Un buen aporte para nosotros tanto como para nuestros hijos. Se pueden preguntar qué aportes puede agregar la mantequilla de maní en nuestra dieta. Los mantiene llenos por más tiempo, es una grasa saludable, tiene fibra, es rico en vitaminas y minerales, es un alimento energético para nuestros más pequeños y para nosotros ayuda a prevenir el envejecimiento, por más de que no lo creamos. Esta mantequilla de maní es extremadamente cremosa, suave y se sienten los mini pedacitos de mantequilla de maní, se van a morir. Lo único que van a necesitar es una taza de mantequilla de maní, idealmente de Amore Beat, media taza de jarabe de maple, traten de conseguir el original, yo aquí no pude pillar pero sale mucho mejor, media cucharadita de extracto de vainilla, un cuarto y dos cucharadas de harina y una pizca de sal. Ahora, las chispas de chocolate son 100% opcional, pueden ponerle chispas de chocolate o pedacitos de chocolate amargo si quieren hacerlo un poquito más sano. Y bueno, vamos a empezar. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Mitad de mis galletas les puse chispitas de chocolate y las otras mitad las dejé así. Pueden hacerlo como ustedes gusten. Una vez tengan todas sus galletas puestas, con un tenedor le van a aplastar para que sea de esa forma típica tradicional de las galletas de mantequilla de maní. Se ven mucho mejor y aparte hace que sean un poquito más crocantes donde ustedes pusieron el tenedor, pero aún así, estas galletas quedan al final súper suavitas. No son crocantes, son deliciosas para tomarlas con un café, con leche, lo que ustedes quieran. Van a ir precalentando su horno a 150-160 Celsius por 10 minutos las van a dejar. Estén pendientes porque se les pueden quemar bien rápido. La mantequilla de maní hay que estar siempre uno bien pendiente de que no se vaya a pasar de tiempo. Y listo, ya pasaron los 10 minutos, las podemos sacar del horno. El olor que hay en mi casa, ustedes no se pueden imaginar. Lo que más me gusta de estas galletas es que no necesitan muchos ingredientes, es súper sencillo de hacer. Por los bordecitos queda como crocante y en el medio son extremadamente suavitas. Perfecta para niños pequeños, perfecta para nosotros porque no tienen muchas calorías vacías, especialmente si usan la mantequilla de maní de Amore Beat, que es sin conservantes, sin azúcares, queda espectacular. Yo siempre me las como con un buen cappuccino, un buen café, o si no con una buena taza de leche para que se queden aún más suavitas. Les recomiendo que la hagan, es una receta muy fácil de hacer, no les toma casi nada de tiempo, les prometo que les va a gustar.
probar una nueva merienda, algo diferente, salir de nuestra zona de confort. A sus hijos también les va a gustar, de eso estoy 100% segura. A mis pequeños disfrutan mucho comer mantequilla de maní, entonces qué mejor forma que hacérselos una galletita. Aportamos nutrientes buenos para ellos, para su alimentación, y como son medios mañosos para comer, aquí les estamos dando buenos nutrientes sin que ellos se den cuenta, y aparte quedan felices, alegres. También lo pueden acompañar con helado de vainilla y quedan buenísimas. Tengo un helado de vainilla, una casera receta, pueden ir a buscarla. Espero que les haya gustado esta receta, espero que la hagan, si la hacen avísenme, o si tienen alguna receta de galleta me avisan, que amo hacerlas. Si son nuevos no se olviden de suscribirse y gracias por mirar.